Okay, my friend. Have you ever been abroad? No, I haven't. Okay, have you ever been to the cinema? Yes, sometimes. Sometimes. Have you ever gone to the sea? Yes. Yes, I do on vacation. On vacation, very good. Okay, number five. Have you ever eaten lasagna? Yes, many times. Very good. Have you ever drunk cocktails? Yes, I have. Very good, excellent. Thank you. It's very good. Okay. No, lo que pasa es que yo tengo que enviar unos videos de muestra de lo que se hace. Ella es la que se va a hablar inglés. No, solamente ella. Ella tiene más bien, más buena pulga. Van a hablar. Ay, pero... Voy calificando. Ay, sinceramente, una por una. Haciendo lo que debe, hazlo él. Va a calificar. Pero es que uno no tiene casi pronunciación. Todo se habla, el que no hable no tiene nada. Okay. No. De todas maneras, son lo mismo. Usted ha ido al cine, ha comido lasaña o ha comido boloñés. Lo más común. No, la pareja le pregunta a uno. No, yo les pregunto porque es para hacer el videíto. Pero, profe, uno solamente puede decir yes y no. Yes, I've been once, una vez, twice, many times, on weekend. ¿Cómo dice que no? Yes. ¿Ah? ¿Es que se dice no? Nunca, never, I've never been. Wait. No, lo voy a hacer con él. Okay. Okay, lady, have you ever been abroad? No, I haven't. Very good. Have you ever been to the cinema? No, usually. Go. Okay. Have you ever worked? I never worked. Very good. Thank you. Para ella. Ustedes tienen que hacerle. No, I haven't. No, porque eso... No, es que la idea es pues que ya pasar por donde todos. Cuando grabé unas cuantas conversaciones, me paso por donde todos sentándome un ratito. ¿A veces que algunas veces? Muchas veces. Many times. Bueno, venga, te pregunto a ti, man. Sí. Es que necesito... Ya, voy a terminar. Hago este y hago... Pero puedo mirarla. Claro, es que para eso es el formato. Ya me voy pasando por donde todos asesorando. Espere, pues. Ok, Manuela. Manuela, number two, have you ever been to the cinema? Yes, I go four times. Four times, very good. Have you ever eaten bolognese? Bolognese? Yes. Yes, a lot. Yes, a lot, very good. Have you ever drunk mate? Very good, thank you. Yo creo que ya con eso termino. Solo la pregunta. Bueno, ahorita vamos a una parte y hablamos de eso. Venga. Listo, yo. Ahorita pasamos otra vez. Vamos para allá. ¿Usted no trae su...? Mateo, préstame la bomba, por favor. ¿Te puedo preguntar a ti? ¿Cuál? Es que son preguntas muy comunes. Been to the cinema, work
al extranjero. Listo, y las expresiones, por lo general las expresiones más comunes son yes I have been, y many times si son muchas veces, once si es una vez, twice si son dos veces, y si es nunca, entonces no hay never been o no hay have. Con eso basta. Ya ahorita sí menos pasamos sentándonos más latino. Let's go. Okay, hello. Have you ever been abroad? No, I haven't. Okay, have you ever been to the cinema? Yes, I go. Yes, I go. Yes, a lot. Yes. Very good. And have you ever gone to the sea? Yes, I go to back. On vacation, really good. Lady, have you ever gone to the sea? Yes, I go to the sea every year. Every year, good. And have you ever eaten roast chicken? Yes, many times. Many times. And have you ever drunk margarita? No, I never drunk. Thank you very much. That's it. Ya se acabó.